todo sobre el poder de los genes. Por primera vez en la historia, tenemos el poder de intervenir en el diseño de la vida. Los nuevos avances en genética nos acercan cada vez más a lo que suele llamarse ciencia ficción. La era de la genética se acerca rápidamente. La capacidad de clonar animales, cultivar órganos y engañar a la muerte está a nuestro alcance. ¿Nos duplicaremos? ¿Alteraremos nuestros genes y nos atreveremos a programar la inmortalidad? La ciencia podría revolucionar el mundo. Dentro de 100 años, llegaremos a un entendimiento increíble de la genética. Inevitablemente obtendremos una información progresiva sobre varias especies distintas e individuos distintos. Esta información será uno de los mayores avances en la historia de la humanidad. Con la llegada de computadoras superpotentes, un puñado de científicos puede ahora explorar el espacio interior de nuestro código genético como nunca antes. Hemos desarrollado telescopios que nos permiten ver los ADN en asombroso detalle. Y dentro de pocos años conoceremos la secuencia de 3.000 millones de bases de ADN. Con esa información, el interés en los genes ahora es mucho mayor porque sabemos qué son. Los conocemos a todos. Esta información redefine nuestro concepto de mortalidad y podría prolongar nuestra vida indefinidamente. No creo que hayamos nacido para morir. Existe en nosotros un principio fundamental. Cada ser humano, animal, planta o ser viviente, consiste en una molécula inmortal que es el ADN. En el comienzo mismo, fue la primera vida, conocida como el antepasado original. Era un ser unicelular que contenía genes en series cortas de ADN. Tenía una capacidad milagrosa de copiarse a sí mismo. La molécula que constituía el ADN de ese antepasado original pasó a través de 3.000 millones de individuos para convertirse en dinosaurios, árboles, chimpancés y hasta en personas. El mundo vivo es de una infinita variedad, porque cada vez que el ADN se copia a sí mismo, muta o cambia levemente. Esto es la evolución. El ADN es una molécula de dos partes. Cuando se divide, las dos hebras se separan, creando dos nuevas hebras. No sabemos cuál era la antigua y cuál es la nueva. En realidad, es la misma molécula. Este proceso lleva 4.000 millones de años. Su ADN y el mío tienen una línea directa hacia esa molécula que estaba en la Tierra hace 4.000 millones de años. Y no podemos decir si esta o aquella es la molécula original. Cada molécula de ADN forma una escalera en caracol con peldaños de cuatro bases químicas en pares específicos. La adenina forma un par con la tiamina y la guanina con la citosina. Los químicos ordenan la formación de distintas proteínas que influyen en todo, desde el color de los ojos hasta el coeficiente intelectual. Recientes avances en la mecánica de la genética revolucionaron la investigación de crímenes, aún en casos ocurridos hace décadas. En 1954, Marilyn Shepard fue asesinada a sangre fría. Fue un crimen que atrajo la atención mundial y dio lugar a la serie televisiva El Fugitivo. Si en ese entonces hubiera existido la actual tecnología genética, el destino de su marido acusado del asesinato
asesinato habría sido diferente. Todo Cleveland espera una respuesta a la pregunta, ¿quién asesinó a Marilyn Shepard? Era el 4 de julio de 1954. Sam Shepard había tenido invitados. Había tomado unas copas de vino y se acostó a dormir debajo de la escalera. Su mujer se fue a la cama. Llegó un visitante y creyó que Sam no estaba. Sam escuchó un ruido. Se levantó y se enredó en una lucha con alguien. Dijo que era un hombre con abundantes cabellos. El jurado no creyó en la historia de Sam Shepard. Fue condenado y pasó 10 años en una penitenciaría estatal por el asesinato de su mujer. Luego, en 1966, Shepard apeló su condena con la ayuda de F. Lee Bailey, un joven abogado. Confío en que el Dr. Sam nunca volverá a ser juzgado porque el Estado no tiene un caso, nunca lo tuvo. Pero Sam Shepard fue sometido nuevamente a juicio y Bailey logró su absolución por un tecnicismo. Sin embargo, mucha gente lo creía culpable. Vivió bajo sospechas hasta su muerte en 1970. Su hijo decidió probar su inocencia, pero las cosas se presentaban mal hasta que la ciencia comenzó a resolver crímenes. El ADN es un testigo silencioso. No habla. Pero la tarea del científico es descubrir los hechos señalados por la evidencia. El doctor Mohammad Tahir, un precursor de la técnica del ADN, fue convocado para ayudar a resolver el asesinato de Marilyn Shepard. Es el caso más antiguo que se haya reabierto utilizando la evidencia del ADN. Para tener un caso, Tahir debía comparar los ADN desde las manchas de sangre de la escena del crimen hasta una muestra del ADN de Sam Shepard. Pero Shepard estaba muerto y enterrado. ¿Dónde obtener su ADN? Tahir tuvo una idea ingeniosa. Raspó la parte posterior de viejas estampillas de cartas de amor que Shepard había enviado a su mujer a mediados de la década del 40. Fue un proceso tedioso que llevó cientos de horas. Una vez obtenida una muestra del ADN, esta es analizada en una radiografía. Las bandas negras muestran los químicos de los peldaños de la escalera del ADN. Este fragmento de ADN fue encontrado en una violación. Esta es una muestra de ADN de un sospechoso. Si coinciden, prácticamente no existe posibilidad de error, siempre que la muestra no esté dañada o contaminada. En el caso de Shepard, la muestra de ADN era insuficiente para ser definitiva, pero había suficiente evidencia para asegurar el siguiente paso. Las autoridades exhumaron el cuerpo de Shepard y Tahir reunió más ADN. Al compararlo con el ADN de la evidencia, Tahir confirmó que había materia genética en la escena del crimen que no correspondía a Sam ni a Marilyn. Había una sola explicación. En este caso, el ADN encontrado en una astilla de madera y en los pantalones de Sam no pertenecía a Marilyn Shepard ni a Sam Shepard. Debía ser de otra persona. La evidencia del ADN, bien tratada, con pruebas correctamente realizadas, es extremadamente confiable. Las probabilidades de que se trata o no de una persona son astronómicas. Es una forma de excluir sospechosos. Y en esto consiste su mayor beneficio. La evidencia de ADN comenzó a jugar un papel vital en la investigación criminal desde inicios de la década del 80. Actualmente, la meticulosa búsqueda de restos de ADN es un procedimiento policial normal en los delitos de violencia. El FBI considera la evidencia del ADN su mejor herramienta
y hoy la utiliza en una forma novedosa. En 1994 desarrolló un nuevo software llamado CODIS. Este aumentó notablemente las comparaciones de ADN en todo el país. Antes, los laboratorios comparaban una muestra conocida con algo que descubrían en la escena del crimen. Observando esa evidencia desde distintos puntos, podían decir si la muestra ya conocida correspondía con la desconocida o no. Era el mismo procedimiento que utilizábamos con una bala, un cartucho o una huella digital. El CODIS le agregó algo más. Con el CODIS no es necesario tener una muestra ya conocida para resolver un delito. Con la evidencia encontrada en la escena del crimen y revisando una base de datos, se obtiene una nómina de posibles coincidencias para esa muestra. El CODIS ayudó a condenar a más de 300 criminales, incluyendo estos. Creemos que el CODIS finalmente será como las huellas digitales. Es obvio que con el ADN se puede hacer mucho más que con una huella digital, pero para los propósitos represivos de la ley, se utiliza en la misma forma que las huellas digitales. Al ser más económica la tecnología, esta se expande cada vez más. Algún día el FBI solo va a necesitar presionar un ratón para atrapar a un delincuente. Los agentes del FBI más avanzados técnicamente son los de la ficción. Muchas veces, sin saberlo, la ciencia ficción predice el futuro. Los archivos X no son una excepción. Lo que me atrae de ser una científica interesada en la ciencia ficción es que hoy muchas cosas se convierten en realidad. Es como preguntarse dónde termina la ciencia ficción y empieza la ciencia. Nadie sabe hasta dónde llegarán los avances en el campo de la genética. Pero está claro que la realidad está superando la ficción. La clonación era ciencia ficción. Y de pronto hay una oveja clonada, vacas clonadas. En el futuro habrá vacas clonadas. Ya existen. Y a simple vista es imposible distinguir una vaca común de un clon. Una forma de distinguirla es su precio. Una vaca lechera común cuesta $1,100. Mr. Jefferson, la última creación de PPL Therapeutics, cuesta $1,500,000. Hace 3 o 4 años, prácticamente no había competencia. Ahora, con la capacidad de clonar a partir de células fáciles de cultivar y de células que pueden ser modificadas genéticamente, se abre un campo para varias aplicaciones distintas con un enorme potencial comercial. En este último año hemos desarrollado una técnica que podría ser una clave para futuras industrias de 10 a 20 mil millones de dólares. Todo empezó con una oveja llamada Dolly. Dolly fue el primer clon mundial creado de una célula adulta de un animal vivo. Antes de Dolly, los genetistas pensaban que cuando una célula se vuelve específica, como una célula de la piel o mamaria, las instrucciones genéticas para crear otra vida se desviarían permanentemente. Los creadores de Dolly sometieron las células a hibernación, desnutriéndolas. Esta desnutrición produjo una regresión en el tiempo del material genético de las células hacia un estado en el que podía crear vida. Ese momento cambió la noción de la vida y de cómo puede ser manipulada. Dio vuelta las cosas porque todos los datos indicaban que esto no sería posible. Y de pronto uno se da cuenta de que funciona y debe repensar todo el sistema y lo que está ocurriendo.
produce un clon? Se empieza por reunir ADN de células fetales, células embrionales y hasta la piel de animales adultos. Las técnicas específicas de clonación están cambiando rápidamente, pero los resultados son los mismos. Uno de los métodos más exitosos de clonación tiene lugar en una habitación con una temperatura constante de 43,3 grados, que es igual a la de un útero de una vaca. El clon se crea en un platillo de cultivos bajo una poderosa lente de microscopio. Con los brazos de un micromanipulador se extrae el núcleo del óvulo de una célula, creando así un óvulo sin instrucciones genéticas. Luego se le inserta el ADN de otra célula. Con un shock eléctrico se activa el material genético para la creación de vida. Pero para sobrevivir en el mundo, los clones necesitan una madre sustituta. En este dispositivo hay un embrión transgenético que produjimos en el laboratorio la semana pasada. Y diseñamos un estuche plástico para esta unidad. El dispositivo será utilizado para transferir el embrión al útero de la vaca. Luego de la transferencia, los clones son controlados cuidadosamente durante su crecimiento. De 95 embarazos, solo un clon resulta exitoso. Este es un embarazo sólido, sano, de 2 meses y medio. Se ve bien. Puede observarse claramente el latido del corazón. Este feto no nato es un clon vacuno genéticamente alterado. Si llega a término, será un vástago de la ingeniería genética. Los genetistas fueron más allá de la reproducción sexual e inventaron una nueva manera de concebir vida. A decir verdad, nunca pensé que era un creador. Me siento más bien un manipulador que toma un sistema muy bello y complejo y lo manipula de manera que resulte beneficioso para la humanidad. Los científicos quizás no se sienten omnipotentes en su trabajo, pero técnicamente están creando nuevas formas de vida. Ahora el ADN de una especie puede ser unido a otro y producir animales genéticamente alterados, llamados transgenéticos. Este es el avance esperado por todo el sector de la clonación para comercializar su esfuerzo, porque nos permite producir grandes cantidades de sujetos idénticos y realizar modificaciones genéticas. Todos estos vacunos son fábricas potenciales de medicamentos. Los genetistas están realizando el experimento de agregar genes humanos al ADN de una vaca. El resultado es una vaca con un propósito definido, con medicinas en su leche. La vaca producirá leche con proteínas humanas, las mismas que se emplean para crear algunos medicamentos únicos, capaces de salvar la vida de víctimas de quemaduras, fibrosis cística y pacientes hemofílicos. La vaca programada podría hacer que estos medicamentos costosísimos y difíciles de obtener sean más accesibles. Pero también podrían crear un negocio de $1,000 millones, una típica vaca lechera. Y esto no es todo lo que se podría hacer con leche de vaca humanizada. Esta es Rosie, y ella es el primer paso hacia la producción de leche humana para bebés proveniente de una vaca y no de mamá. Rosie es una vaca muy especial.
Tiene unos 20 meses de edad y es la primera vaca en producir una proteína humana en su leche. Es transgenética por la alfa-lactalbúmina humana, una proteína de la leche que normalmente las vacas no poseen, y es el primer paso hacia la humanización de la leche vacuna. Se podría llegar a la eliminación de todas las proteínas vacunas, reemplazándolas por proteínas de leche humana, ordeñar una vaca y obtener leche humana. Si es posible hacer una vaca por medio de la clonación, entonces se podrían hacer millones. Literalmente podemos obtener miles de millones de estas células con las que es posible hacer todo tipo de cosas en un cultivo. Si uno mira este platillo con 100 millones de células, piensa, aquí hay un enorme rebaño de vacunos, porque teóricamente podemos convertir cada una de ellas en una vaca. El potencial médico es increíble. Cada año más de 55.000 personas están en lista de espera para recibir un órgano que podría salvarles la vida. Los cerdos transgenéticos podrían ser futuros donadores de órganos. Este cerdo fue implantado con embriones obtenidos por la ingeniería genética. Sus creadores esperan poder cultivar corazones compatibles con el cuerpo humano. Sin embargo, antes de efectuar un trasplante hay muchos obstáculos a vencer y el peligro de introducir virus extraños en la raza humana no es el menor. Cada vez que interferimos en el diseño de la naturaleza, puede haber consecuencias imprevisibles. Neil First, conocido como el padre de la clonación, trató con controversias genéticas desde que clonó el primer mamífero a partir de una célula embrionaria hace 10 años. Cada persona traza una línea ética diferente. Colectivamente, no deseamos transgredir leyes o permitir que se haga algo contra la voluntad o sin una actitud compasiva. Pero si un individuo necesita algo, somos una sociedad muy compasiva y queremos ayudar inmediatamente. En su laboratorio de la Universidad de Wisconsin, está llevando los límites de la clonación aún más lejos. Empleando partes de un conjunto de distintos animales, el equipo reprogramó óvulos vacunos para crear embriones de otros animales. Esto se llama clonación de especies cruzadas. Si la célula donante es de un cerdo o de un primate, el resultado será un cerdo o un primate. No será medio cerdo o medio vacuno, como mucha gente piensa. Será totalmente cerdo o totalmente primate. First utiliza los óvulos de una especie como un recipiente universal para el ADN de otras especies. Si esta técnica de clonación se perfecciona, algunos de los animales más raros podrían ser salvados. Quedan unos 1000 pandas gigantes en el mundo. Los esfuerzos para reproducirlos en cautiverio han tenido un éxito limitado. Muy bien. Eres muy bueno. Sí. Los pandas gigantes no son fáciles de reproducir ni siquiera en la naturaleza. Solo entran en celo 3 o 4 días al año. Son solitarios y si no se reúnen y reproducen en esos 3 días, pasará otro año sin un panda gigante. ¿Y si la clonación pudiera evitar su extinción? Reunir muestras de ADN de animales en peligro podría hoy asegurar la futura supervivencia de una especie. Creo que, incuestionablemente, deberíamos tomar muestras de células de cada especie en peligro de extinción. Porque es fácil tomar un cultivo de
células y ahora sabemos que es capaz de crear un individuo totalmente nuevo. Esto está sucediendo ya. Científicos en China tomaron el ADN de un panda con la idea de crear el primer clon de panda del mundo. Pero algo más complicado podría aparecer en el horizonte. Algunos científicos creen que hasta se podría clonar a partir de un antiguo ADN. Nadie está creando un parque jurásico aún, pero podríamos estar cerca. Me interesa más tratar de resucitar especies extintas en oposición a las que están en peligro. Creo que es algo muy interesante. Y como le digo a la gente, es más un hobby que algo realista. Todo sobre el poder de los genes. Segunda parte. En un futuro, tal vez se tomen pedazos de piel de un bebé recién nacido para congelarlos y luego utilizarlos en una clonación. Creo que si una tecnología se desarrolla y está disponible, será aplicada. Por eso no me sorprendería si alguien clonara a un ser humano. Es un tema que quema como una patata caliente. Pero, ¿se hizo ya? La gente le teme a la clonación. Muchos le temen. Yo no le temo en lo más mínimo ni me molesta. Creo que se está exagerando mucho. Los gemelos son clones que viven entre nosotros. Poseen el mismo ADN. Pero hacer una copia exacta de un ser humano no es solo cuestión de genética. Somos muy complejos. Todo este tema de la clonación es un pseudotema. No creo que esas personas marchen al mismo paso ni que sean copias de carbónico. Es muy claro que existen influencias prenatales muy importantes, influencias de nacimiento y experiencias únicas de cada individuo durante su crecimiento. Si por alguna razón produjéramos clones, todas serían personas especiales e independientes. Los clones naturales son poco comunes. De cada 1000 nacimientos, solo 4 son gemelos. Hace 20 años, estas anomalías de la naturaleza captaron la atención del psicólogo Thomas Bouchard. Me llamaron la atención. Es muy interesante. Por ejemplo, estas señoras tienen 94 años. 94 años. Y tienen arrugas en el mismo lugar. Es asombroso. Al observar los gemelos no podemos evitar una pregunta. ¿Cómo influyen los genes en nuestra formación? ¿Somos productos del medio ambiente o de la biología? En 1979, Bouchard realizó un estudio avanzado sobre gemelos separados al nacer. Son sujetos genéticos casi perfectos. La ventaja de gemelos separados es que crecen en familias distintas y no pudieron ser tratados como iguales como ocurre con gemelos que crecen en una misma familia. Pero sus similitudes siguen siendo asombrosas y es difícil creer que no existan efectos genéticos. David y Sharon son los últimos descubrimientos de Bouchard.
Al nacer fueron adoptadas por hogares distintos y durante 45 años vivieron totalmente separadas, sin que una supiera de la existencia de la otra. En otoño de 1997 se encontraron por primera vez en el aeropuerto de Hartford, Connecticut. Cuando nos vimos fue como si yo esperara que tuviera el cabello rizado y ella que yo lo tuviera lacio. Por eso en un principio y desde lejos no nos veíamos parecidas. Pensé que al no ser idénticas no tendríamos nada en común ni nada que decirnos. Nos habríamos mirado y saludado y ella hubiera tomado el vuelo de regreso. Nos abrazamos y nos miramos de arriba abajo y vimos que teníamos la misma figura. Ambas éramos rubias y pequeñas. Y cuando nos miramos a la cara, fue una sensación intensa. Y dijimos, ¡oh, Dios mío! Porque descubrimos que teníamos el mismo rostro. Por supuesto, Sharon y Debbie se parecen físicamente, pero lo asombroso es la similitud de sus gustos y maneras, dado que crecieron en mundos totalmente distintos. Esto indicaría que el origen de estas idiosincrasias estaría en los genes. Me gustan los autos blancos. Para un auto prefiero el blanco porque es más seguro. Pero para la ropa me gusta más el azul marino. Para mi ropa creo que prefiero el azul marino. Lo que no me gustan son los puentes. Especialmente los puentes altos, desde donde no se puede ver el agua. Esos para mí son los peores. Pero desde un punto de vista científico, estos datos no son comparativos. Sin embargo, Bouchard pudo verificar muchos otros rasgos y verificó que el coeficiente intelectual y la personalidad de gemelos criados separadamente coinciden en un 50%. El comportamiento no es determinado solo por los genes. También influye el medio ambiente. Los individuos deben ser expuestos a un medio ambiente. Deben aprender a desarrollar preferencias. Las viejas ideas de que los genes determinan cosas como el color de ojos y cabellos no pueden aplicarse al comportamiento. Lo que los genes deben hacer es guiar nuestro aprendizaje, nuestras preferencias que luego expresaremos. Y los gemelos, aunque hayan crecido separadamente, debido a que poseen guías similares, tienden a adoptar rasgos y características similares y a hacer cosas parecidas. Esto no se define en absoluto de manera determinista. La exposición al medio ambiente y el aprendizaje son absolutamente necesarios. La gente piensa, ah, gemelos, dos copias idénticas, pero no es así. Al igual que los demás, los gemelos son productos de la naturaleza y de su educación. Pero sin un mapa químico completo de nuestro maquillaje genético, las razones del comportamiento humano son aún objeto de especulación. En realidad, no hay un gene único para cada una de estas cosas. Si fuera así, sería muy fácil de resolver y descubrir lo que es un gene. Se sabe tan poco sobre el modo en que los genes influyen específicamente en el comportamiento, que estamos en un punto en el que probablemente podríamos realizar algunos descubrimientos fundamentales. Y las cosas tal vez resulten distintas de lo que pensamos. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué a algunos nos gusta saltar mientras otros prefieren quedarse en tierra al seguro? Algunos científicos creen que esos rasgos de personalidad están en los genes que heredamos. Sí, creo que me gusta correr riesgos. Si me desafían a hacer algo, debo hacerlo. No puedo decir no, no lo haré. Mi hermano menor siempre enfrenta desafíos. Quiero decir que es peor que yo. Y pienso que ambos lo heredamos de mi madre.
Algunos genetistas creen que los genes nos predisponen para actuar de determinada manera, inclusive tratándose de la exposición a riesgos. El Dr. Denhammer está tratando de descubrir la relación entre los genes y cómo afectan la personalidad. Los genes decodifican las proteínas y las proteínas controlan las reacciones químicas del cerebro. No hay un gen que incite a saltar de un puente, zambullirse desde lo alto o fumar un cigarrillo. Los genes simplemente alteran la química de nuestro cerebro de manera muy sutil. Para investigar lo que Hammer llama el gen en busca de novedad, comparó el ADN de hermanos y sus comportamientos. Somos la familia O'Neill, y yo soy Tommy, este es Johnny, él es Paul y el Joey. Supongamos que hay dos hermanos en una piscina. Si uno decidiera zambullirse desde el trampolín haciendo una voltereta, tal vez posea el gen que busca la novedad. Esto hace que su cerebro responda a la dopamina, que se libera durante una nueva experiencia en un modo positivo, y él sentirá placer al hacerlo. Si el otro hermano decide no lanzarse del trampolín y bajar por la escalera, posiblemente no tenga ese gen. Pero podría tener el gen de la ansiedad que controla la serotonina. Y si realizara esa experiencia, recibiría una descarga de serotonina y su mente se sentiría muy mal, ansiosa, preocupada. Por eso es menos probable que se zambulla del trampolín. Así es que observando estos dos genes, podemos saber si las personas se emocionan o no con una nueva actividad, como zambullirse desde una altura, o si esto les produce ansiedad. Todo porque sus genes son algo diferente y en consecuencia su química cerebral también lo es. Además del gen que busca la novedad, los científicos identificaron genes que producen adicciones y ansiedad. Pero la tentación de domesticar los llamados genes indeseables podría ser una caja de Pandora. También sería equivocado llevar la investigación demasiado lejos. Creo que sería un error tratar de cambiar los genes de las personas. Todos cumplen múltiples funciones. Cada nuevo descubrimiento genético trae nuevas opciones para el mundo. Para el año 2005, el proyecto del genoma humano habrá diseñado el mapa de toda nuestra secuencia de ADN. Este ambicioso esquema gubernamental difundirá la secuencia completa de las 3.000 millones de letras del código del ADN humano. Mientras se completa el proyecto del genoma humano, diariamente se descubren más y más genes. Ya se trazó el mapa de unos 1.000 genes causantes de enfermedades. Desde un punto de vista práctico, tiene un uso limitado, porque luego de obtener la información no sabemos cómo son utilizados. No se sabe cómo cambian en situaciones normales y anormales. Es como decir, ahora tengo una biblioteca, será mejor que empiece a leer, pero es mejor tener primero la biblioteca. La segunda parte del proyecto del genoma humano define a los seres humanos y sistemas vivos en términos de diferencias heredadas. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? ¿Cuál es la diferencia entre alguien con una anemia de células falciforme y otro que no la tiene? ¿Cuál es la diferencia entre alguien con altas probabilidades de adquirir un cáncer de ovarios o próstata y otro sin ese riesgo? Se cree que existen unas 4.000 enfermedades hereditarias y otras innumerables en las que los genes tienen un papel indirecto. Margaret Baker sufre de alopecia areata, una enfermedad genética que afecta a 2,5 millones de personas en Estados Unidos. Comenzó directamente en la parte posterior de mi cabeza, cerca de la coronilla, como la mitad de una moneda pequeña.
se fue extendiendo gradualmente. El cabello se desprendía en mechones. Esa fue la parte más traumática. Hoy vive y trabaja en Nueva York como modelo. Sin la molestia de las pelucas del pasado, celebra a su manera su diferencia genética. La gente busca toda su vida la singularidad, tanto interna como externa. Y a los 18 años me di cuenta, cielos, tengo esto, y lo he estado ocultando toda mi vida, es increíble. No puedo esperar para salir y mostrarme al mundo. Suena raro, pero lo siento como una bendición. Hola, encantada, gracias por venir. Angela Cristiano es una genetista que sufre la misma enfermedad en su estado más leve. Es lo que suele definirse en el mundo científico como una cazadora de genes. Hoy está investigando los antecedentes familiares de Margaret y reuniendo su ADN. La muestra de Margaret será comparada con otras muestras de ADN que Cristiano obtuvo de todas partes del mundo. Cristiano hizo su primer descubrimiento al rastrear una rara forma de la enfermedad en pueblos aislados de Pakistán. Con la ayuda de médicos locales, pudo reunir muestras de ADN. Pero para identificar y describir el gen, debía compararlo con una estructura conocida de ADN. Hace un año, en una reunión, alguien presentó una ponencia sobre ratas calvas y mostró una fotografía de una rata bebé mientras estaba perdiendo su pelo. Aún tenía parte de su pelo y me llamó la atención el parecido con la gente de esas aldeas en Pakistán. Cuando Cristiano comparó la estructura del gen de la rata con el ADN de los pakistaníes, encontró el primer gen nunca antes relacionado con la pérdida de pelo. Algún día todo tipo de calvicies podrían llegar a curarse con tratamientos genéticos. Pero la gente se pregunta si estos remedios no son una medida drástica para propósitos estéticos. Ese escepticismo público se tradujo en una falta de fondos para la investigación. Personalmente no veo el inconveniente de atacar los mismos problemas observados durante años, utilizando armas genéticas en lugar de cosméticos. El tratamiento de arrugas, envejecimiento, peeling químico, inyecciones de Botox y lifting faciales son distintas aproximaciones a un mismo problema, pero ahora los tratamos desde la raíz. No comprendo por qué la gente duda en aplicar terapias genéticas a estas cosas en las que hemos estado trabajando durante años. Curas para arrugas y calvicie podrían ser triunfos menores comparados con otras posibilidades. Muchos están convencidos de que la terapia genética será el avance médico más importante de nuestro tiempo. El doctor William Hasseltine está seguro. Esta tecnología tiene el poder de transformar el cuerpo humano a partir de lo que hacemos naturalmente, como curarnos, recuperar nuestras funciones normales cuando son dañadas por una enfermedad, trauma o los estragos del tiempo. En el próximo milenio, compañías biotecnológicas como Human Genome Sciences piensan incluir medicamentos en base a genes. Se prevé que la tecnología genética producirá un impacto aún mayor que la revolución industrial. Y está avanzando velozmente. Mi maestro, Wally Gilbert, logró la primera secuencia de ADN. Y al trabajar con él y sus estudiantes, yo encadené la primera pieza de ADN desconocido. Era una pieza muy corta, de unas 150 unidades de largo.
Si recuerdo bien, nos llevó cerca de 3 meses obtener las 150 letras y estábamos muy orgullosos. Creo que fue en 1977. Hoy, obtenemos 30.000 reacciones 3 o 4 veces más largas en un día. Casi 1 millón de veces más rápido. Dentro de estas congeladoras hay más de 2 millones de muestras de genes humanos. Cada vez que HGS aísla un gene específico y descubre una aplicación médica para el mismo, la compañía solicita su patente. Esperan que sus genes patentados lleven a nuevos y beneficiosos tratamientos. Lo que se ve aquí es sinergia técnica. Mientras reunimos más y más herramientas, estas se retroalimentan. Es una carrera científica por el oro, con reclamos de propiedad genética. Hasta la fecha, HGS solicitó patentes para más de 2.000 genes. Todos prometen nuevas curas. Tomamos en cuenta las necesidades de las personas. Necesitan nuevos vasos sanguíneos. Al envejecer, todos los necesitamos porque se desgastan, al igual que otros tejidos. Y en algunas personas, esto ocurre con mayor rapidez que en otras. 43.000 personas por año sufren y mueren de enfermedades vasculares. Uno de los últimos descubrimientos de HGS es un gene llamado BGF2 que ayuda al cuerpo a formar su propio bypass. No toda la terapia con genes incluye una permanente alteración genética. Algunos medicamentos basados en genes solo permanecen activos durante unas semanas, pero es suficiente para que los tratamientos funcionen. El concepto es utilizar genes para regenerar tejidos. Es un concepto nuevo. Hace 3 o 4 años, al pensar en cómo utilizar estos genes, pensábamos en utilizarlos para reemplazar los que se habían destruido al nacer. No utilizaría genes para complementar lo que hace la gente normal. Este es un nuevo concepto, lo cual siempre es atractivo. Descubrimos este gene hace 2 o 3 años, y en poco tiempo pudimos demostrar que es potencialmente capaz de generar nuevos vasos sanguíneos, y ahora será probado. HGS trabaja junto al Dr. Jeffrey Eisner en el Centro Médico Santa Elizabeth de Boston. Eisner desarrolló la revolucionaria terapia con genes que hoy se emplea en el paciente John Scanlon. El 90% de sus arterias están obstruidas. Este procedimiento experimental es su última oportunidad. Constantemente sufría dolores de angina. Llevo el nitro patch las 24 horas. Recibo oxígeno desde hace más de un año. Algo debe hacerse y espero que esta sea la respuesta. Espero. El cirujano inyecta los genes directamente en el músculo del corazón donde las arterias están obstruidas. Los genes envían el código para la proteína BGF o factor de crecimiento vascular endofilial que ayuda a generar nuevas arterias. La inyección. Bien, Darryl, este es el gen. Creo que primero habrá una pequeña burbuja. Los médicos esperan que en 8 semanas el corazón del señor Scanlon comience a generar nuevos vasos sanguíneos. El progreso actual es increíble. Dios sabe a dónde llegaremos. Se empezó con operar a corazón abierto, los bypass y cosas así. Y hoy existe la terapia con genes. Si me lo hubieran contado 6 meses atrás, antes de leerlo, habría dicho, no lo creo.
8 semanas más tarde, ya habían aparecido 2 nuevas arterias y la angina de Scanlon disminuyó. Si esta terapia funciona, podría ser un tratamiento de primera línea en lugar de un último recurso. Muchos sienten que la cura para las peores enfermedades está en la fijación y el tratamiento de nuestros genes. ¿Nuestra muerte estará en los genes? A mi manera de ver la vida está en nuestros genes. Mientras nuestras vidas se alargan superando nuestros sueños más alocados, las enfermedades que nos azotaron durante siglos pronto podrían desaparecer. Muchos morimos a causa de nuestros genes. Enfermedades cardíacas, cáncer y males relacionados con la vejez como Alzheimer son producidos por nuestros genes o su mutación. Saber cómo corregir y reemplazar nuestros genes nos pone frente a la inmortalidad. Hay un aspecto de la vida que es inmortal, al menos mientras nuestro planeta siga existiendo. Ahora bien, nosotros mismos, nuestra conciencia, no está ligada a la inmortalidad de nuestro ADN. Pero no creo que necesariamente deba seguir siendo así. Pienso que nuestra vida podría ser mucho más larga uniendo nuestra conciencia a nuestro ADN. Los mortales siempre buscaron el secreto de la eternidad. ¿Es posible que la respuesta siempre haya estado dentro de nosotros? Los genes son una fuente de juventud. Y es allí donde encontraremos la inmortalidad que sea. No se vayan. A continuación, discusiones, temas, actividades y recursos para todo sobre el poder de los genes.